Amigos, como ven, tierra como de 1 milímetro, vamos a reemplazarla por 2,5 y normalizando toma corrientes. Vamos a ver si puedo filmar con ustedes. Tenemos la ventaja que tenemos caño corrugado, así que está bastante bien. Acá llego, no tiene diferencia, ¿no? Listo. Vamos a ocupar este tramo únicamente así. El resto de tierras, cuando sigamos con la refacción, vamos a cambiarla. Perdón si por ahí desenfoco. Ahí. Lo estoy viendo. Bien. Y acá dejé la tijera ahí abajo. A ver, esto lo vamos a cortar acá, porque después hay que volverlo a unir todo. Después hay que volverlo a unir, entonces. Ahí va. Ahora sí. Bueno, acá tenemos la tierra. Esto será de un timbre antiguo. Tenemos la línea. Perdón, el neutro. Y la línea esta de acá abajo. No, esta es la línea, acá está cruzada la polaridad. El celeste es. Bueno, tengo la herramienta. El celeste es el vivo. Bien. Entonces ya acá. Dejar ahí más o menos. Miren lo que son estos puentes, ¿no? En realidad los puentes está bien porque este tramo de cable soporta más que los contactos del toma, pero a su vez te quiero decir, te quiero mostrar de los colores que tanto me sorprenden a algunos. Esto también, esto es de datos, esto es de datos que va acá. Bueno, ahí vemos que hay un lazo, uno que pasa de largo, supongo que será de una luz o de un ventilador. Y bueno, como ven, estos toma corrientes Schneider. También trabajo esta línea puenteados por dentro. ¿Qué quiere decir? Que solo conectamos uno solo. Saludos. Aguarden un momento. Bueno, amigos, ya hice las derivaciones con la conexión del toma. Hice un troquelado en la pared para que no se lastime los conductores cuando salen. Ya tapé. Y bueno, ahora estoy poniendo un pedazo de cable canal. Como siempre, recuerden. Bueno, el Schneider. Con un muy buen adhesivo. Y bueno, y lo puse de esta forma porque de este lado tiene. A ver si ahí lo alcanzan a ver. Escrito. Un serigrafiado. Entonces siempre recuerden fijarse bien dónde hacen el corte. Y bueno, y acá directamente, miren. Yo siempre trato de llevarlos los más derechitos posible. ¿Se dan cuenta? Ahí. Y este cable canal tiene. Esta canaleta tiene la ventaja. Que es, tiene una como una silicona que sujeta los conductores, entonces es muy fácil en muchos metros colocarlo, ¿eh? Ya queda fijo sin ponerle la tapa, entonces nos permite acomodarlo. Y bueno, yo acá ya más o menos por acá, ¿sí? Un puño y un poquito más hago el corte. En este caso, como son tomacorrientes puenteados, no necesito un poquito más para hacer derivación ni nada. Directamente corto y pongo la caja que está de Stenrod, bastante buena, un color gris oscuro, gris frío, caja rectangular, caja canal se llaman estas, y bueno, con taco y tornillo.